¿Cómo están, amigos de What's New? Pues les tenemos una sorpresa. Hemos viajado una quinta parte del planeta hacia el norte y nos encontramos en Everett, Seattle, Washington, donde están los headquarters de nada más y nada menos que Funko. Hey, please, come on. Y estamos en la tienda para ver qué es lo que nos encontramos. Tienen unas exhibiciones súper chidas, tienen mercancía exclusiva. Y el día de mañana que tienen las piezas exclusivas de Comic-Con, pues nos vamos a estar dando un rol. Y acompáñenos para ver qué es lo que encontramos. Como pueden ver, el diseño de la tienda es impresionante. Tenemos las paredes perforadas con los logos, iluminación, tenemos esculturas gigantes, tenemos el recibidor que tiene esta estatua de Freddy Funko gigante. Amigos, say hello to Mexico. Hola. Tienen un staff que es súper chido, buena onda. Thank you guys. Hey, welcome. La verdad es que la gente es muy amigable, es muy abierta. Y pues miren nada más. Aquí está como que el pasaje a la parte de anime, con las estatuas Jumbo de... Aquí está Serena, de Sailor Moon. Acá está Goku. A mis espaldas está Goku. Y chequen la exhibición. Fíjense, tienen de sus diferentes líneas, tienen... las bolsas, llaveros, tienen armadas exhibiciones. Por ejemplo, estas figuras de hace Comic-Con de hace 2 años, si no mal recuerdo. Por ejemplo, aquí está una estatua gigantesca de Godzilla y está partiendo un tren a la mitad, y también está Huckleberry adentro del tren. Y toda esta exhibición, todo este cuarto, esta habitación, pues está hecho especialmente para ciertos personajes. Así también tienen su cuarto de DC, tienen su cuarto de Star Wars, de Marvel, que vamos a ir dando un recorrido en las instalaciones y van a poder ver cosas. Y aparte, de repente esconden ciertos ítems como chidos. De repente te puedes encontrar un chase o te puedes encontrar un exclusivo. Mira, por acá tenemos un exclusivo de Target, por ejemplo. El pop jumbo de Charmander. Y así en la tienda, en todo lo que es la tienda, tienen como pequeñas cositas que puedes ir buscando y te encuentras de repente un grial, lo cual probablemente apliquemos algo así en México en las tiendas, para que ustedes vayan y puedan encontrar sorpresitas ahí escondidas en toda la exhibición. Fíjense, este es un área muy interesante. La calle donde está situada Funko se llama Wetmore, y entonces en base a eso hicieron una colección que se llama Wetmore Forest, y tienen estos personajes que son diseñados y desarrollados exclusivamente para la tienda de aquí de Wetmore, y tienen su línea de stickers, su línea de, ¿cómo se llaman estas cosas? De pins, stickers y peluches, playeras y en cantidad de cosas. De hecho, también están desarrollando un videojuego, que aquí está como el demo y puedes jugarlo, y se trata de, y soy malísimo, se trata de que tienes que ir subiendo. Bueno, soy pésimo, pero bueno, es la primera vez que juego, no me juzguen. Y chequen las estatuillas, los peluches. La calidad de los peluches es que está súper de calidad. Tienen sus ojitos bordados, y hay unos que les ponen más materiales. Por ejemplo, hay unos que los ojitos son como de acrílico o de plástico. Y es una colección que está bastante interesante. Acuérdense que tenemos algunas de estas piezas en Limited Edition. Tenemos algunas piezas de los Funko Pops, obviamente los más chidos, porque son bastantes. Pueden encontrarlos en las tiendas y en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Y chequen toda la escenografía, o sea, ven la parte de arriba, los puentes colgantes, la iluminación. Aquí hay un mono gigante volando. Y miren, eso es lo que les decía. Aquí está la serie ya que la desarrollaron en 3D. los personajes, todos los escenarios y ya las tramas, pues con una calidad muy gringa, ¿no? Ya sabemos que estos cuates siempre se vuelan la barda en cuestión de producción. Chequen nada más los renders, son a nivel, ya al nivel televisión o nivel película de Hollywood. Vamos, miren, este mono gigante también está súper increíble. Bueno, no hay que treparnos a los displays, pero vamos a ver qué más nos encontramos. Esta parte del área de anime. Chequen esto. Chequen esto, la línea de bolsas de Box Lunch, de Funko. Y aquí tenemos la bolsa, para los que sepan, los que sean conocedores, esta es la bolsa de Félix the Cat, que de acuerdo a la serie, a la caricatura, aquí es donde sacaba todos sus aditamentos. Si ustedes recuerdan, sacaba de aquí el bat, sacaba la patineta y sacaba N cantidad de cosas. Y ahora está hecha tamaño real para las chicas. Híjole, la verdad es que me dan ganas hasta de comprarla para mí, pero no uso bolsa. Y así hay una gran cantidad de bolsas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué más encontramos en esta parte. Por ejemplo, en esta esquina de allá tenemos varios exclusivos de varios lados. Tenemos exclusivos de Hot Topic, de Target, de otras Comic-Cones u otros eventos. Y está bastante chido porque, pues digamos que puedes encontrarte una que otra cosa como muy valiosa. Por ejemplo, tenemos aquí una Anabel, que es la variante que en vez de venir en la silla, viene de pie. Y Thanos cromado, varias cositas. Chequen las exhibiciones, están bastante padres. Y en la recepción tienen unos como flyers donde tienen los precios y aparte es un mapita donde te explica más o menos cómo está la situación en la tienda, cómo están los lugares. Por ejemplo, aquí venimos nosotros de la parte de anime y la parte de Wetmore. Y vamos a ver que al lado está DC, televisión, películas. Aquí hay exclusivos de la Funko Shop al fondo. Aquí está el planeta que está arriba de la caja, de donde cobran. Y está la parte de Disney, la parte de Marvel, la parte de Star Wars y la parte de Pop Factory, que Pop Factory es bien interesante. Y te les vamos a explicar por qué. Porque es una, literal, es una fábrica donde puedes desarrollar tu propio pop, que en este caso son Freddy's Funkos. Pero vénganse, vamos a ver qué más encontramos de este lado. Esta es la parte de DC, es la parte de series de televisión y de películas. Y encontramos, como les comentábamos, unas exhibiciones especialmente armadas para las nuevas líneas. Por ejemplo, aquí están los de Primal Age, que tienen a los de DC en sus versiones como los He-Mans. ¿Se acuerdan de los He-Mans viejitos, cómo eran las poses y así como mamadones? Pues así está en esta nueva línea. Y todo de DC, o sea, la ropa. Aquí tenemos cosas viejitas que ya no están como tanto en el mercado, pero aquí siguen estando las tacitas, las de los mugs. Y tenemos, por ejemplo, esta es una caja exclusiva que tiene pop, figura, stickers, pins y todo lo que ustedes ya conocen. Las series de Navidad, las lucecitas, también las manejamos en Limited Edition. Y tenemos a algunos personajes. Y vean la escenografía, la iluminación, o sea, realmente se ve aquí toda una inversión. Estas me encantaron porque son como unas imitaciones de los VHS antiguos, que de hecho dice VHS, pero dice Very Hot Shirt. Y entonces está padre el concepto porque es una playera adentro de una caja de VHS y está bien vintage el diseño, está así como todo carcomido de la caja y tienen unas licencias súper clásicas, ¿no? Desde Back to the Future hasta Beetlejuice. Y si se acuerdan ustedes que íbamos al videocentro a rentar esas películas, pues así eran los empaques. Chequen las esculturas tamaño real. O sea, en los diferentes formatos, porque no nada más existen pops gigantes, también tenemos Rock Candy, Rockstars. Estas son Rock Candy. Tenemos Mystery Minis gigantescos. Por ejemplo, este Batimóvil es de la serie Reaction. Esta es una réplica gigante, tamaño real, de los personajes. A ver, si podemos entrar a la parte de atrás. Estos personajes son de las figuritas de Reaction, esas que son como retro. Y aquí está la Baticueva y está muy bien diseñada, para que la gente venga a la tienda, se tome fotos. Vamos a subirnos al Batimóvil. sharp, yeah. A little bit careful. Vamos a subirnos al Batimóvil. Y pues obviamente la gente viene de todas partes del mundo y se saca fotos aquí con el buen Batman, en el Batimóvil, y la verdad es que es toda una experiencia, porque aparte de que compras cosas exclusivas que no hay en todos lados y pues variantes, y aparte cosas, de hecho estamos en la parte de abajo del edificio de Funko, todo el edificio es de Funko y en la parte de arriba están las oficinas, y la parte de abajo es la tienda y el almacén donde despachan para todo el mundo, está a unas cuadras de aquí. Entonces esta tienda es la primerita en tener cosas nuevas y tiene cosas exclusivas y tiene cosas viejitas y aparte tiene pues, toda la exhibición y la decoración para que gente venga y se tome fotos. Chequen estas, estos son Mystery Minis, ustedes saben que los Mystery Minis son de este tamañito, o sea son unas mirruñas que son de este tamaño y les hicieron su escultura de 2 metros. Obviamente pues estuvo muy bien pensado hace unos años, porque la tienda ya tiene algunos años y eventualmente van a tener que cambiar la exhibición, ¿no? Pero pues esto sí dura como que bastante tiempecito. Y esta es la parte donde tenemos cosas exclusivas de la tienda de Funko Shop. Por ejemplo, ahorita están estrenando los juegos de Funkoverse, que son juegos de mesa donde puedes mezclar las licencias y los personajes y puedes poner a jugar a Harry Potter con personajes de DC y así hacer una mezcolanza bien chida. Y precisamente el día de ayer estábamos viendo la versión en español, ya tienen algunos empaques diseñados con los textos en español para el público latinoamericano. Y aquí podemos ver un ejemplo, una muestra de lo que es que traen los juegos en sí. Fíjense, como siempre, Funko maneja un concepto como retro así, Rock Candy de los años 50. Y si se dan cuenta, este es un diseño así como tipo fuente de sodas, medio como Marty McFly cuando va al pasado, con esos colores verde pastel y azules pastel, y la iluminación y la corona girando y todo esto, la verdad es que le da una calidad impresionante a la tienda. Chequen el tigre Toño de 10 pulgadas que tanta euforia ha hecho, que por cierto vamos a tener algunas piezas. Y pues más productos, más variedad de productos, desde cereales hasta estas cosas que es como para hacer galletas, con las cabecitas de Freddy Funko. Y toda la edición de personajes navideños que ya nos van a empezar a llegar también a las tiendas de Limited Edition. Todas estas, y aquí por ejemplo aquí hay dos exclusivos de Funko Shop, ¿no? Entre toda la exhibición. Pero en esta parte tenemos todavía más exclusivos y fíjense que nos llamó mucho la atención por ejemplo, este personaje, que es The Hunter de la serie de Dark Crystal, que ahorita está en Netflix. Si se dan cuenta ya esto ya es una pequeña esculturita, o sea, vean el cuerpo y todo el detalle, y la verdad es que esto ya está como, ya no es el clásico pop, que el pop fue basado en este tipo de personaje, que todos eran iguales y nada más le cambiaban algunos rasgos. Pues no, pues esto ya quedó atrás y ahora sí los personajes tienen cada uno sus tamaños, sus cuerpos y muchos factores que influyen en el diseño. Acá hay más exclusivos. Vamos a llevar algunos pocos a las tiendas para que se den una vuelta y los que estén, por ejemplo Freddy Funko, que es exclusivo de los Funko Headquarters, este solamente lo puedes encontrar en esta Funko Shop. De hecho el año pasado tenían nada más estos como wacky y estaban limitados a 4,500 piezas, que de hecho vamos ahorita en un momento vamos a ir a darnos una vuelta a una exhibición que tienen en una fábrica donde estos están como siendo construidos o elaborados y está muy muy chida la exhibición. Miren, aquí hay un Freddy mariachi. Aquí hay unas cajitas que ya vienen preparadas con dos personajes de la Funko Shop. Y así tienen varios pues varios exclusivos. De hecho, en la mañana, el día de hoy, para entrar a la tienda, ya había una fila como de 50 personas alrededor de toda la acera y dieron 20 Freys exclusivos que logramos por ahí colarnos entre los seleccionados y llevamos un par a las tiendas. Pero ya la gente ya se está empezando a hacer, pues ahora sí que la euforia de la Nueva York Comic Con. Chequen esta pieza de los Pop Ad Icons. Está buenísimo, el de Kool-Aid. Como saben, el de Coca-Cola fue un trancazo y se acabó de volada. Y aquí tenemos la parte de Disney. Si podemos ver la escenografía de los personajes de Disney. Chequen nada más el... O sea, me voy a poner en medio para que vean el tamaño. De hecho, estos son cadenas de verdad, sí es de metal. O sea, vean el tamaño del escenario. Y arriba todas las mamparas, toda la iluminación de colores. Y obviamente siempre con la mercancía aquí a la mano de los clientes. En este caso de Disney tenemos mucho de Box Lunch, que son estas bolsitas que están súper buenas, que también vamos a ver que nos empiecen a llegar este tipo de artículos porque están muy, muy chidos. Y bolsos, portamonedas, mochilas y cuánta cantidad de cosas nos podemos encontrar. Después tenemos la parte de Harry Potter. Chequen los grabados de Howard, las columnas, las gárgolas en la parte de arriba. Y está bastante... Chequen el de Mentor ahí volando, colgado en cuerdas. Y toda la exhibición temática con los diferentes productos. Miren, aquí nos encontramos otro exclusivo más que se me está antojando. Es para mi colección de Pops Jumbo. El Hedwig, el búho de Harry. Aquí tenemos los Rock Candy de Harry Potter, tamaño real también, de 1,80 m. Y pues toda la decoración, la parte de arriba con las ventanas. Ahí está Dobby, ahí está Dumbledore, ahí está Hedwig. Y está el innombrable ahí en la esquina, en la oscuridad. Voldemort ahí en la esquina. Y aparte de la exhibición de Funko, vean, aquí tienen ya algunas cositas que obviamente esto sí no se vende porque no es de la línea, pero para ambientar el set está muy chido, con cráneos y con cualquier cantidad de aditamentos especiales. En la parte de arriba está el gatito y la ratita. Los fans de Harry Potter seguramente saben los nombres. Y pues estos exhibidores, que a final de cuentas son exhibidores, pero toda la decoración es realmente conceptual. Y pasamos a la otra mitad de la tienda, donde vamos a ver lo que es todavía un poco de cosas de Disney y de Marvel, porque como ustedes saben, Marvel ha sido comprada y adquirida. Este jack está buenísimo, chequen el tamaño. No puedo subir, pero yo creo que esto sí mide, ha de medir como unos casi 2 metros, 1,80 m. O por ejemplo, Michael Jordan de... Igual, 2 metros nada más y a nivel de piso, o sea, realmente la calidad está, el baloncito tiene sus puntitos. Maléfica en su forma de dragón, en el balcón. Miren, una guitarra ahí, seguro Brian viene ahí a echarse sus palomazos. En la parte de arriba hay una guitarra en el balcón. Y chequen ese Spider-Man llama muchísimo la atención, que está peleando ahí con el Duende Verde. Y lo que me encanta es que, o sea, las cosas están en el piso, literal. Ay. Están en el piso, literal. Nada tiene chips, nada tiene candados. O sea, me encanta que, pues, que sea así, que es a donde debemos llegar. Digo, lastimosamente en México, pues, no tenemos esa cultura de tener unas playeras así a la vista y las cosas, pero pues eventualmente tenemos que llegar a ese punto porque pues eso es el primer mundo. O sea, el primer mundo no nada más es todo lo que implica lo demás, sino tener esa cultura de respetar las exhibiciones, obviamente de no robar. Y pues ojalá que algún día podamos tener exhibiciones así de padres en México y que la gente cada vez pues tenga más esa, pues, esa cultura de primer mundo, ¿no? Como para mantener este tipo de, pues, de cuidado con las cosas. O sea, chequen, lo único que tiene un letrerito así en miniatura que dice no treparse en las paredes, en los displays, y nada más. O sea, no tienen vallas, no tienen unifilas, no tienen más letreros y la gente respeta. Eso está muy chido. La verdad, mis respetos a esta cultura que, fíjense, allá, cambiando de tema, allá arriba hay una bandera que probablemente es mexicana, no es mexicana, es italiana. Ah, pues es de Mariotti. Mariotti, apellido italiano, y es como una tienda de pasta. Y vean, este concepto está bien chido porque está Stan Lee. Está Stan Lee vendiendo productos. Estos libros hace mucho tiempo los daban. Y aquí es donde puedes encontrar todo el product shot que hicieron y que han hecho de las figuras. Por ejemplo, estas ya son cotizadonas. Y los van clasificando como World of Pop. Y le ponen volumen 1, 2, 3, 4 y 5. Y los primeros, obviamente, los primeros volúmenes son los que tenían los pops que hoy en día son muy, muy cotizados, los llamados griales, porque ya son retirados. Y encontramos otro pop exclusivo aquí, escondido, un pop jumbo del Duende Verde, de Spider-Man. Y toda la exhibición temática de Marvel, que aquí tenemos a Deadpool, con su camioncito de chimichangas, que por cierto nos va a estar llegando también un Batman Jumbo a las tiendas para decoración, y ya lo van a estar viendo, que es un Batman como de 2 metros, y lo vamos a tener exhibido en las tiendas. Desafortunadamente esos no son para venta, pero bueno, ya empieza Funko a mandar este tipo de aditamentos a sus distribuidores, que en este caso, como somos distribuidores oficiales, tenemos ese tipo de, pues de productos exclusivos. La sección deportiva, tenemos aquí mezclado lo que es béisbol, fútbol americano, y aparte de la WWE y de NASCAR. También tenemos ya los nuevos pops de NASCAR y de la UFC. Estas están chidos porque son las mascotitas de los equipos. Y recuerden, las mascotitas de todos los equipos de béisbol las tenemos en Limited Edition, que por cierto fueron un exitazo y se están acabando bien rápido, porque sí hay banda que sigue el béisbol, la MLB en México. Y no podía faltar la parte de Star Wars. Star Wars, que siempre ha sido un icono y a lo mejor ahorita no está como en su mejor momento, pero tenemos todas las piezas de los personajes, los clásicos. Tenemos los escenarios, también la clásica escena de Wampa con Luke. Tenemos en la parte de arriba más personajes. De hecho, si se acercan, el Darth Vader tiene sonido y se puede escuchar la respiración. Más bien me tengo que acercar yo porque yo traigo el micro. Y aparte de la luz tiene sonido. Y encontramos, por ejemplo, esta bolsa con el traje de nieve de Luke y de Han Solo. Vean la calidad. El logotipo es metálico y altamente reflectivo. Vamos a limpiarlo un poquito. No, para las chicas geeks y fan de Star Wars, esto sería un gran regalo. Tenemos otras piezas, por ejemplo, estos son como de esas en colaboración con los de Super 7, hicieron esas piezas retro, pero tamaño super gigante, que se llaman Shogun. Y pues vamos a ver qué tal les va a esa línea. Digo, a lo mejor probando con Star Wars puede ser un buen inicio. Pero igual estaría chido que sacaran más licencias. Y finalmente llegamos a la parte, creo que es la más llamativa de la tienda, que es la Funko Factory. Chequen el diseño, chequen el movimiento, chequen toda la mecánica que tiene para denotar que es una fábrica. Los tubulares con los colores de los personajes. Digo, no puedes usar todos los colores de esos tubos. Los accesorios están en la parte de abajo. Pero el diseño está increíble. El diseño, la verdad es que toda la parte mecánica, los colores, cómo está la disposición de todos los elementos. En la parte de arriba vemos los canastos como si estuvieran transportando. Yo creo que le vamos a poner la musiquita esa que usaban los Looney Tunes cuando estaban en la fabriquita de cosas, del coyote. Y vean toda la escenografía. Y aparte realmente son tanques metálicos que sí están bien diseñados para esto. Chequen el Freddy Funko que les mostré hace rato, el que venía limitado a 4.500 piezas. Armaron una exhibición con movimiento y si se pueden dar cuenta, en la parte principal de la derecha tenemos a los Freddys grises, que se supone que están como ahí apenas siendo fabricados. Ok, y entonces después de que ya los Freddys son fabricados, pues ya viene toda la parte como de la línea de producción, así tipo Henry Ford, donde están siendo pintados y los están cargando al Speedy Delivery, que es una especie de vehículo comandado también por un Freddy Robot. En la parte de arriba tenemos así también como más módulos. Tenemos los módulos donde hay un manager que es un Freddy Funko con su micrófono de Elvis. Está buenísimo. O sea, toda la onda retro, basada en el concepto retro, me encanta. Vamos a armar un Funko. ¿Qué les parece si armamos un Funko y vemos cómo nos queda? Empezamos con el color de la cabeza. Tenemos aquí algunos colores con algunas texturas. Por ejemplo, este simula que tiene pelitos. Este es como una especie de criatura. Y aquí tenemos un color rojo con negro. Vamos. ¿Qué les parece si escogemos una criatura? Y también están las cabecitas de Freddy. ¿Qué quieren que armemos? ¿Un Freddy o un monstruo? Ustedes, el público. Monstruo. Vamos a armar un monstruo. Un monstruo y le vamos a poner cuerpo. Cuerpo de Freddy. Y ahí está nuestro personaje terminado. Y lo chido es que tienen unas cajas como genéricas, ya sea que hayas armado un Freddy Funko o un monstruo, y ahí te guardan tu pop y ya te lo llevas a tu país. Vamos a que nos lo empaquen. Directly to Mexico. Nice. Yeah. Y pues aquí ya te lo empacan y te lo guardan en las cajitas que comentábamos. With our friend, what's your name? Kristen. Kristen, say hi to Mexico. Hi, Mexico. Son, como les comentaba, todos son bien buena onda. Y, can we show to the camera the box? Esa es la caja que les decía. And you have another box for a Freddy Funko. If you build a Freddy, you... Usually we do. Right now we don't have the monster box right now. Ah, es lo que les decía. Normalmente esta caja nos hubieran dado una del monstruo, pero ya se los acabaron. Entonces nos dieron una para cuando armas un Freddy. Y son las dos opciones de las cajas. Oh, bad luck. Well, we got a Freddy Funko box. Yes. Y aquí llevamos nuestro pop exclusivo de Limited Edition para la banda que nos siga, que nos vea, y en la descripción del video les vamos a poner una mecánica, o tal vez se nos ocurra y la digamos al rato. Estén al pendiente del programa y se pueden llevar este Freddy Funko. Don, there's only one thing missing. What is it? You. Oh, hey! What do you want me to say? Well, amigos. I don't know, we just... you want me to say amigos? Yeah, amigos. Amigos. Friends. Friends. Amigos. Amigos. Like amigos. Estamos con Liz y con... ¿Cómo te llamas? What's your name? Caitlin. Caitlin. Bueno, ellas dos están aquí en la tienda y Liz lleva a cargo toda la parte de la Funko Store. And we are hanging around, we are sharing some stuff with our friends in Mexico. Yeah. And how do you feel today? New York Comic Con is coming. People, there was a line in the morning, pretty big. Never opened the store without a line. So for the last 2.5 years, we've always had a line. Okay. Yeah. Nos comenta que realmente nunca abren la tienda y que no haya una fila afuera, porque a pesar de que es un pueblo como muy tranquilo, la tienda es como el gran atractivo de todo Everett, que es donde está situada la Funko Shop. And what news do you have for tomorrow? Surprises or? Unfortunately, we're not allowed to reveal what's going on tomorrow, but we do have launch items from New York Comic Con that are shared with us. Okay. So we'll be bringing those in, and people will be lined up around the block. Perfect. Yeah. Nos está comentando que no puede dar detalles porque es confidencial, pero que va a haber exclusivos de Nueva York el día de mañana, que son compartidos, que probablemente también llevemos algunas piezas al Limited Edition, y va a haber filas que le van a dar toda la vuelta a la cuadra, o sea que va a estar muy pesado. And we will have to wake up early and make the line because we want to buy some stuff and go and take to our friends in Mexico. Yes, yes. Les vamos a llevar algunas sorpresas. Okay. We have a few questions. Yes. First one, you are pretty famous because you are in all events. You are with the shirt really good put on. You are in San Diego Comic Con, you are in Funko Store, you are in many pictures all around the world. We see you. That's the girl that I see in San Diego Comic Con. Yeah. You are pretty good worker, but how is that? You really like what you do? I love what I do. Okay. So I love my job. I've been with Funko for 7 years. And throughout the time, it's been... Time out. Do you know what? I want to... The important hit is that your voice get recorded. Oh, so okay. So may I give you the microphone to you? Yeah, so I like to connect with our customers. They are like my family. Okay. And we relate because I'm a collector myself. Okay. So I also collect pops. I have over 700 of them. And I'm really big into it. So our Funko fans and our Funko customers are my family. They mean everything to me. And they come in here and we chat and have a good day. Every day is a good day at Funko. I mean, it's fun here. Yeah, it's all about fun. Nos dice que realmente le gusta mucho su trabajo porque es un trabajo divertido y que realmente ella se considera como una familia, incluso con los clientes. Y sí es cierto, porque en la mañana, de hecho, in fact, in early in the morning, there was a guy who needed a wheelchair, and you were worried about that guy. You go and see what he needs and how can you help. Yeah. En la mañana vimos una persona que necesitaba silla de ruedas y ella luego fue a la entrada y le ofreció ayuda que necesitaba. You're very kind with the customers. Thank and I you. Think it's important because you are like the face of Funko with people, and yes, that's really important that have that kind of vibe, good mood. You know? Yeah, I mean, he's somebody's child, somebody's brother, somebody's uncle, so you want to make sure everybody is taken care of because somebody loves them, and also I love them. Yeah. Yeah. Nos comenta que pues sí, que efectivamente esas personas son primos de alguien, hijos de alguien, y que pues los trata con mucho cariño, mucho respeto. That's a really good way to think. And yeah. Congratulations. You Thank have, you. A really interesting way to think. We have another question. Yes. We know that there's gonna be another store, a new store. Yeah. In Hollywood. Yes. And people says on the ground that you are going to command that store. I'm going to be there for opening only, but this is my home and I will always be at headquarters, but I'm going to go to Hollywood for a couple weeks to help out. Okay, you're going to start the store and helping, but you're not moving to Hollywood. No, I'm staying here. You're staying here, your mom is here, and family and friends are. You're from Everett? I am kind of from Everett. I'm from Washington. From Washington? Yeah, about an hour out from Everett. But this store here, I got to help build. So this is a very important store to me because all my blood, sweat, and tears went into this store. So I was part of the construction team. Okay. Yeah, this is my home. You built this thing with your own hands. I did. Nos comenta que pues efectivamente sí va a estar en la tienda de Hollywood, pero nada más ayudando, y no se va a ir a vivir para allá porque ella vive aquí y tiene toda su vida aquí, pero esta tienda sí es muy importante para ella porque aquí ella ayudó a construirla desde cero y tiene tan solamente 2 años que construyeron esta tienda, y lo cual es muy poquito. You has been part of Funko family, how many years? 7 years. Yeah, it's my lucky year. Your lucky year, yeah. Yeah. This year is your year. It is. 7 años trabajando con Funko. ¿Vale? 7 años es ya toda una larga carrera, y no sé, I don't know if you started, how did you start to work in Funko? On different levels, different activities. How was the beginning? My beginning, I was an admin. So I was just an assistant admin, and I did a lot of paperwork. And then I became the warehouse manager, and then the logistics manager. And then Brian Mariotti asked me if I'd help build his store and manage it. So now I'm here. Wow. Yeah. I was handpicked. Okay, this is a long career. I know here. Yeah, yeah. Nos dice que empezó haciendo papeleo en publicidad, y que después le asignaron las riendas y el control del warehouse, del almacén, y después del almacén ya le pidieron ayuda para hacer la tienda, y después ya está como gerente de la tienda. Well, it's been a really honor to talk with you and to help us. You have a really good custom service. Thank you. And I don't know if you have some message to Mexican fans. Keep popping. Keep popping. Está padre. Hashtag keep popping. Yes. And with our, ya con nuestras chamarras, que son aquí como desde ley, tienes que poner tu chamarra porque aquí Funko es la ley. Pues les mandamos un saludo desde Everett, en Washington, Seattle, a toda la banda limitada de México, y nos estamos viendo con más sorpresas y con más novedades que vamos a llevar a las tiendas, y pues nos despedimos de nuestra amiga Liz y say adiós. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Él se había roto el récord de producción de la figura que más producimos en la historia, hace que fue 2 años. Yo también estaba, ¿verdad? Dicen que rompieron récord con eso. Y después llegó el Dancing Groot, y el Dancing Groot creo que hasta ahorita es el que más se ha vendido de todos, ¿no? Que son de esos que se repiten, se reproducen. Y yo creo que ese Capitán América, yo creo que va a ser como uno de esos icónicos que se va a quedar. Además está padrísimo, ya es como, es la nueva serie de los nuevos como modelos de Funko que ya traen como algo más, ¿no? Traen los rayos o ya brillan en la oscuridad, o traen como más versiones, ya no es como el muñeco de plástico de antes que nada más venía así, ¿no? Ya ahora vienen con poses y ahora pues ya viene con el escudo y el mazo, ¿no? Funkoverse ya salieron aquí en Estados Unidos, de hecho ya llegó el stock que fue esta semana, si no me recuerdo. Los de español, que mandamos a hacer en español, llegan a principios de diciembre. Entonces, pues nos tenemos que apurar para que llegue por lo menos a Reyes, ¿no? Y la verdad es que están padrísimos. Si no los han visto, véanlos. Ahí les voy a dar ahorita uno para que lo abran, quizás hacen una reseña, lo abren allá en México, lo abren y le toman fotos y todo para que lo vean. La verdad está pues, nada más las figuritas, nada más de ver las figuritas ya con eso ya tienes, ¿no? Y el tablero y todo está padre. Y es un juego de estrategia, no es un juego tan fácil de jugar, ¿no? No es como otros que pues, nada más se tira tarjetas y ya vamos a ver quién gana. Es más de estrategia, además, y de hecho vienen más, ¿no? Y hasta ahorita hemos visto que la aceptación del público ha sido muy buena. Y incluso hay otros países donde no pensé que teníamos que traducirlos, ahora estamos viendo la forma de traducirlos, ¿no? Ahorita lo traducimos nada más a los lenguajes principales, fue inglés, francés, español. Ahorita se está traduciendo también alemán, ¿no? Se está viendo si se traduce, también lo estoy viendo a ver si se traduce en portugués para Brasil. Pero pues ha sido un buen auge Funkoverse, y para mí también es como, nada más ver la caja, la presentación, la verdad es que luego te impone y te dan, o sea, tienen ganas de ver qué es y qué es lo que está adentro, ¿no? Hay 2 stickers, uno que es a la convención y otro que es el que está afuera. Si ven, se dan cuenta, por ejemplo, el Iron Man de ahorita del New York Comic Con, lo puedes comprar en el boot, que trae un sticker que dice New York Comic Con, o lo puedes comprar en Amazon, que sale con el Fall Exclusive Convention, ¿no? Todos los mismos exclusivos que compras en el boot de Nueva York los puedes comprar aquí en Estados Unidos en otras tiendas. O sea, llámese Amazon, Target, Barnes & Noble, etc., ¿no? Lo que estamos haciendo en Latinoamérica es lo mismo. Traer esos mismos exclusivos, mismo molde, mismo UPC, porque incluso había rumores ahí. Es que es diferente UPC, es el mismo UPC. El único que cambia es el sticker, ¿no? El sticker, obviamente el sticker es que si tú lo compras en el boot, tú estuviste en el boot de Nueva York, hiciste la fila, sacaste la rifa y todo el show, pues tienes el sticker que dice Convención de Nueva York, ¿no? Esas son piezas limitadas, nada más se llevan pocas piezas al boot. Y al resto los retailers, ¿no? Pues tienen la misma pieza pero con el otro sticker, ¿no? Esos mismos que se venden en Target, Amazon, Barnes & Noble, etc. son los mismos que vendimos en el verano pasado con los de San Diego, que vendimos como con ustedes, Limited Edition, el Vegeta, el tiburón, ¿no? Es el mismo, no es que es la copia o que es el UPC, es el mismo modelo eso. Y eso es lo que queremos hacer, que la gente... No todos tienen la oportunidad, una, de viajar a San Diego, ¿no? Para ir a Comic-Con, ¿no? Otra, no todos tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Target, o comprar en Amazon, o comprar Barnes & Noble, esa misma pieza. Entonces, lo que hacemos es, esa mismo lo pasamos a los retailers en México, ¿no? Y lo repartimos de casi la misma manera, ¿no? Llevo en Funko, llevo un año, casi año y medio, sí, más de año y medio. Sí, un año y medio, llegué aquí en febrero, unos días antes del Toy Fair del 2017, ¿no? Y llegué y, pues vamos a la Toy Fair de Nueva York, pues vamos, ¿no? Y ahí fue donde empecé a conocer a todos y ya, ¿no? Y pues ya llevo un año y hemos empezado a trabajar, ¿no? Digo, este año fue la primera vez que pudimos traer exclusivos de San Diego, estamos trayendo más exclusivos. No había, en Latinoamérica había muchos temas de licencias que no había, ¿no? También porque pues no había enfoque en Latinoamérica, Y pues poco a poco ya, si ven los nuevos productos, pues ya no hay tantas restricciones, ¿no? Ya las licencias ya vienen ya casi al nivel mundial. No es nada más estoy diciendo Latinoamérica, ¿no? Sino también se ve en Europa, Asia y Oceanía. Y pues sí, llevo un año y me gusta mucho mi trabajo. Me encanta trabajar con la gente que está, mis compradores, ¿no? Es como de las cosas más que más me gustan de estar aquí. También mis compañeros de trabajo, la verdad es que aquí tienen un buen ambiente. Mis compañeros de trabajo súper, siempre nos ayudábamos, siempre estamos ahí. Pues yo creo que ahorita la accesibilidad, yo creo que cuando llegué aquí versus a lo que estamos ahorita, pues es que ya tenemos acceso a varias cosas, a lo mismo, casi, a lo mismo que tengan aquí que allá, ¿no? Obviamente por cuestiones geográficas, no llega al mismo tiempo, que es mucho de las cosas, ¿no? Por ejemplo, mis clientes que están en Sudamérica, en Chile o en Brasil, pues si lanzamos algo que nos llega hoy a la bodega, pues imagínate hacer la travesía de aquí hasta allá, pues sí toma unos días, ¿no? Entonces a veces la gente, no, pero ¿por qué se tarda? Pues geográficamente es esa, ¿no? Igual México, aunque somos vecinos, estamos, si ven en el mapa, nuestra oficina está casi en la frontera con Canadá, tiene que recorrer todo el camino hasta México, y es un proceso largo, ¿no? De semanas, ¿no? Y aparte el tema de importaciones y todo eso. Entonces, algún día eso es como, también mi nuevo objetivo es ver de qué manera podemos empezar a cortar esas distancias y ver de qué manera podemos de mejor saltar, ver qué pasos para que podamos hacerlo directamente, llegarlo más o al mismo tiempo que sale aquí, que sale en México, ¿no? Veo en las redes sociales cuando les llega algún pop o algún exclusivo o alguna pieza que es, ay, gracias, ¿no? Le da gracias al retail, le da gracias a una persona, ¿no? Y hacen videos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes lo que hicieron el concurso de fotografía, ¿no? Ver ese tipo de cosas a mí es lo que me hace más feliz, ¿no? Porque digo, ah, mira, pues esos es parte de lo que trabajamos día a día. Y no nada más soy yo, ¿no? Es también ustedes, los compradores, la gente, mis compañeros de aquí, del trabajo. Y que todo se hace realidad. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? De verlo en la calle, verlo hecho realidad, verlo que la gente diga, ah, pues ya tengo, ¿cómo se llama? El tiburón, ya tengo, ¿no? Que sacaron una foto ahí de un tiburón o el que ganó de Pennywise, pues, ¿no? Ver todas esas cosas que, ¿no? Que dices, ah, pues la gente se conecta con eso, y eso es lo que me hace más feliz de mi trabajo, ¿no? Ver así, ¿no? Y la gente que le da gracias, ¿no? Una compradora, no voy a decir quién es ni nada, una compradora me dijo, no, pues conoció esta persona que vivía fuera de la ciudad, vivía a 2 horas de la ciudad, entonces le empezó a mandar, empezó a mandar mensajes, se contactaron, ¿no? Y pues hasta le mandaba cartas de amor así como de antes, escritas a mano y todo, ¿no? Y pues le mandaba cartas y todo el show. Y bueno, se conocieron, se quedaron de ver. El tipo viajó a la ciudad donde vivía y todo. Y bueno, y al final resultó, bueno, pues empezaron ahí, pues dije, ah, pues este tipo está bien, se ve que es buena onda, ¿no? Se ve que sí. Bueno, el chiste es que al final del show, pues el tipo lo que quería es nada más sacarle pops, exclusivos de pops, específicamente de Dragon Ball, ¿no? Entonces, no, así poco a poco empezó a ver que, oye, entonces no eres mí, es realmente los pops, ¿verdad? Y pues casi empezó a confesar poco a poco de que pues realmente lo que quería no era ella, sino los pops, ¿no? Entonces, esa historia es una de las muchas que hay, ¿no? Hay otras que tengo de ahí, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Creo que cuando yo llegué aquí, creo que eran nada más yo y otra persona que hablaba español y ya, ¿no? Ahorita ya hay más, otra que acaban de conocer a otra persona, otra mexicana que trabaja aquí en nuestro departamento de planeación. Ella es de Monterrey, ella es regia. ¿Quién más? También en la bodega había estaba antes procesando las órdenes, ahorita ya trabaja en producción. También es mexicano. En licencias, hay otro mexicano ahí, de Chihuahua, nació en Chihuahua y después de niño se movió aquí a Estados Unidos, pero él es Chihuahua y él también platicamos de vez en cuando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando veíamos Dragon Ball, ¿no? En cosas así, ¿no? O las caricaturas que veíamos antes. También se acuerda de eso, ¿no? Pero sí, al final del día, pues la compañía sigue siendo chiquita, ¿no? O sea, la misma gente que ves, los ves todos los días, ¿no? Y pues con todos tienes que ver algo aquí. Y como el departamento de ventas, pues tienes que ver con todo, ¿no? Tienes que ver con marketing, tienes que ver con supply chain, con producción, con todo el mundo, ¿no? Porque tú estás envuelto en todo el proceso, ¿no? Nuestro gap desde niños hasta adultos, ¿no? Creo que le he contado, ¿no? Estas varias veces quizás. Cuando empecé a trabajar, mi papá es súper fan de James Bond y le llevé los James Bond, le llevé el ride del James Bond, ¿no? Y mi papá, no, le encantó, ¿no? Y ahora mi papá quiere, ¿no? Me pide cosas, me pide el Indiana Jones, oye, el Indiana Jones, o cosas más clásicas, ¿no? O el Alien, le encanta el Alien, ¿no? ¿No? Entonces, y nuestro es de antiguo, o sea, mi papá que tiene 60 y tantos años, ¿no? Y ya también sigue, estos me gustaron, ¿no? Igual. No, y también es 50 y 50, nuestro, es hombres y mujeres, ¿no? Muchos piensan, no, es que esto es para niños. No, no es para niños, es para niños y niñas, jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, es 50 y 50. Entonces eso hace que también pues, la diversificación sea más grande, ¿no? Y esa conexión, te digo, con nuestro producto sea mayor. Un saludo a todos los fans de Limited Edition. Gusto verlos nuevamente, a ver si nos vemos en la próxima, ya sea en la tienda de Los Ángeles o quizás en una tienda de Limited Edition allá en México. Y pues les agradecemos todo el apoyo, ¿no? Que nos han dado. El concurso que hicieron fue una de las cosas más bonitas que he visto hasta ahorita y digo, nos llena aquí dentro de Funko, nos llena mucho de satisfacción ver ese tipo de cosas que hacen en México y pues sigan haciendo y sigan mostrando su fanatismo hacia lo que les gusta, ¿no?